Eso. Así es, señoras y señores. Estamos en el desfile de razas, mitos y leyendas. Este hace parte todavía de la leyenda del Dorado, esta carroza que viene bajando. Y entonces tenemos la leyenda del Dorado. El cacique que bañado en oro se metía a la laguna de Guatavita. Y allí, bañándose en esta hermosa laguna, porque los españoles tampoco lo encontraron. Ese es quien. La representación de... Sí, hola. Entonces tenemos equidad y progreso. ¿Qué quiere decir equidad? Equidad quiere decir igualdad. Donde ninguno somos más ni somos menos. Todos aquí en Buriticá disfrutamos nuestras fiestas. Todos aquí en Buriticá aplaudimos. Todos aquí en Buriticá disfrutamos. Estas son las sociedades mineras formalizadas. Han pasado todos los mineros formalizados. Gracias, muchas gracias. La banda del Peñol. Y viene la banda del Peñol. Gracias por esa compañía. Gracias por visitar. Vamos a bailar. Ahí escuchamos de fondo para nuestros oyentes la música en vivo, la instrumentación de viento de la banda del municipio del Peñol presente en el municipio de Buriticá. Les comento que, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, unas 7 parejas, profe. Ritmo, que pase la danza, que nos pongan a bailar, que nosotros los disfrutemos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Sucre. Gracias, Sucre. Gracias, gracias. Aplausos, aplausos. Eso. Y sigamos disfrutando con la... Esos eran todos asiáticos. Esos vinieron antes de Cristóbal Colón. Esa raza amarilla. Si Cristóbal Colón vino en 1492, estos habían venido mucho antes. Ya estaban en Perú, ya estaban en Venezuela. Colombia, gracias. Administración municipal, miren ese animal tan bravo que viene ahí, por Dios bendito. ¿Qué animal tan bravo? Pero qué, está bravito, pero lo están dominando, está bravito, pero le están dominando. Muy bien, muy bien. Qué representación tan bonita. Qué representación tan bonita. Qué maravilla. Qué energía. Qué placer. Qué admiración. Cuántos aplausos. Muchas gracias, Administración Municipal, por toda esta representación de la raza amarilla. No olvidemos que nosotros somos una mezcla de raza amarilla, blanca, negra, indígena, y por eso somos así, tan enérgicos. Es profe, avanza el desfile de razas, mitos y leyendas acá en nuestro municipio de Buriticá. Oiga el sonido de la banda de nuestro municipio. Gracias.
No olvidemos que nuestra banda Eurítica ocupó el segundo puesto a nivel nacional. No lo, y el lobo aparece cuando hay luna. ¿Dónde va el lobo? Y la mariposa negra. Cuando dicen, dice que cuando aparece una mariposa negra se va a morir alguno, pero ojalá que no, que no, que no, que no aparezca. Que vayan los mitos y leyendas, pero que no aparezca la mariposa negra. No, y las brujas. A la Madre Monte. Ahí van todas esas brujas y que las hay, Dios mío bendito. Las brujas, hay que tenerles miedo, hay que tenerles miedo. Porque las vemos de noche, las vemos de día y son muy enamoradas, entre otras cosas. Ojo a los muchachos, ojo a los hombres con toda esa brujamenta que va ahí. Avanzamos en el desfile de mitos y leyendas. Es una vaca desquiciada que sale en Antioquia, que sale en Colombia, que sale en muchos lugares. Ay, pero miren, 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 con ojos rojos, pero sí será brava esa vaca, ¿ah? Esa vaca está muy brava. ¿De dónde trajeron esa vaca tan brava? Este es del corregimiento de Tabacal. El corregimiento de Tabacal, claro, allá hay ganado muy bravo. Allá hay mucha gente que es ganadera y tienen su vaca loca. Entonces ahí tenemos esa vaca loca. Ojo, muchachitos, ojo con esa vaca. Mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, entonces que pase la vaca loca con el corregimiento de Tabacal. Tabacal siempre ha estado presente en la raza, mitos y leyendas. Y viene la diosa Nutibara. Nutibara, donde es Nutibara, es en Frontino. Allí teníamos el cacique Nutibara, a quien se llamaba el rey Nutibara. Cuando nuestro cacique Buriticá se llamaba el cacique de oro, el cacique de Frontino, del Valle del Nore, se llamaba el rey Nutibara. Residente en el Valle del Nore, en Frontino. Y que pase Frontino, y que pase la raza indígena, la raza fuerte, la raza que le hizo frente a los españoles, la raza que teníamos aquí en Buriticá y en Antioquia y en Colombia. No olvidemos que nosotros pertenecemos a la etnia de los buriticaes, pero los buriticaes pertenecemos a la etnia de los catíos. Los catíos, muy bien, muy bien. Muy bien representada la raza indígena, a la cual pertenecemos nosotros. A nuestros oyentes, saludo muy grande. Ahí va pasando el municipio de Belmira, la banda sinfónica del municipio de Belmira, identificados con su camiseta amarilla. Y mire, mire. ¿Qué pasa, Belmira? Gracias, Belmira. Dancemos con Belmira. Disfrutemos con Belmira. Muchas gracias. Que disfrute. Hada y el elfo. El hada es una mujer misteriosa. Y los elfos son unos duendes que andan con esas hadas. Y entonces aquí tenemos el hada y los elfos, los duendecitos, más bien enanitos, pero son unos niños muy bien representados. ¿Quién la trae? La trae la empresa. ¿La empresa? Sijin Continental se ha lucido. Se ha lucido con ese mito tan hermoso. Las hadas y los elfos. ¡Que pasen los elfos! ¡Gracias, Continental! ¡Gracias, Sijin Continental Gold! ¡Merecen aplausos! ¡Gracias por acompañarnos! Muy bien, avanza el desfile para nuestros oyentes. Gracias a la Fundación Grupo Social. Fundación Grupo Social, también en esta transmisión a esta hora en nuestra estación radial 105.4. Aquí lo tenemos y lo veneramos y es nuestro santo patrono. Gracias, San Antonio de Buriticá, por ser nuestro insigne patrono y abogado.
Gracias, gracias, San Antonio. Y viene Adán y Eva, aquellos a quienes la culebra los engañó y les dio una manzana y quedaron, mejor dicho, pero yo los veo muy bien vestidos. Adán, ¿qué más paraíso que Uritica? Aquí no necesitamos un Edén, ni necesitamos el paraíso terrenal. Este es nuestro paraíso. ¡Aplausos, aplausos! Para ese Adán y Eva que se... Manzana es una manzana, pero es manzana. Y esa culebra, cuídenla, cuiden a culebra. Sigan, sigan a Adán y Eva. Muy bien, Adán y Eva. Que pasen nuestro Adán y Eva. La que nos calma la sed, la que nos quita la sed, la aquella que nos riega los... La que nos riega... Aplausos para esta madre agua. Es la gran riqueza, es nuestra riqueza, el agua. Primero el oro y la... ¿Doy la cámara? ¡Hola! ¡Hola!
la esquina. Hola, ¿cómo estás? 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 Hola, ¿cómo estás?